la Academia de Líderes Católicos de la República Dominicana, la Escuela de Líderes Católicos de San Francisco de Macorís, la Fundación Dr. Ramón Tayac y la Universidad Católica Nordestana se complacen en recibirles y darles la bienvenida a este primer Congreso de Líderes Católicos de la República Dominicana. Damas y caballeros, estamos haciendo historia. Les doy la bienvenida a todos a este espacio Iglesia en Salida. Soy Giovanni Krawinkel, esta vez desde la Universidad Nordestana de la Diócesis de San Francisco de Macorís, donde hemos sido invitados a participar en el primer Congreso de Laicos Católicos, de Líderes Católicos, sobre todo llamados a ejercer en la vida pública a través de la política. Y quiero compartir con ustedes lo que se vivió en el Congreso en el día de hoy, cuando fue celebrado un 2 de septiembre del año 2023, desde esta Universidad de la Diócesis, llevado adelante por su obispo, Monseñor Ramón Alfredo Valdera, también su rector, que más adelante conversará con nosotros. Nos van a guiar a través de todo este Congreso en la importancia de que nosotros podamos vivir en la vida pública a través de la política. Así que gracias por estar en sintonía con nuestro espacio Iglesia en Salida y vamos a empezar a vivir juntos lo que se vivió aquí también en esta Universidad Nordestana desde San Francisco de Macorís. Distinguidos invitados, bienvenidos al primer Congreso de la Academia de Líderes Católicos en nuestra República Dominicana. Es un honor inmenso recibirles en San Francisco de Macorís, lugar donde este noble proyecto echa raíces y desde donde, con la bendición de Dios, se extenderá a lo largo y ancho de nuestro amado país. Hoy no solo es un día de celebración, sino de reflexión. Al ser los pioneros de esta academia que ya tiene vida en muchas naciones del mundo, cargamos sobre nuestros hombros una gran responsabilidad y un compromiso inquebrantable. Una responsabilidad no solo con aquellos que han depositado su confianza en nosotros, sino también con la misión que nos guía: fortalecer y expandir la palabra y el amor de Dios en cada rincón de nuestra tierra, fomentando la sana política y la conciencia ciudadana. Junto a la Universidad Nordestana de esta diócesis de San Francisco, los organizadores fueron la Academia de Líderes Católicos. Invito a ver su página www.liderescatolicos.net. Esa propuesta que ellos llevan en la formación política a través de varios países fue la que tuvo a cargo llevar adelante todo este congreso, pero además en una unión con la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac, que nos tiene acostumbrados a poder colaborar en esta línea social y también política, junto a Somos Community Care, además de varios de nuestros políticos dominicanos que se sumaron a esta importante propuesta. Veamos un poco lo que se vivió aquí en un pequeño resumen de algunas de las exposiciones y quienes tuvieron a su cargo todo este importante evento. El tema que quiero tratar con ustedes es la misión del líder católico dentro del marco de la doctrina social de la Iglesia. Me gusta la definición que se da de la visión de la Iglesia sobre el orden de la vida terrena y las cuestiones temporales que atañan a la dignidad humana de las personas y la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Decirle a la juventud que participen y que busquen el espacio. Que ellos no quieran, vamos a entrar y vamos a marcar la diferencia. No simplemente con marcha y caminata, sino participando
introduciéndose en los medios de redes sociales, dar opinión a las masas y decir, esta es mi opinión frente a esa ciencia tan noble que es la política, que es la búsqueda del bien común. Y no dejarle espacio a los delincuentes, que sean los líderes los que nos estén dirigiendo. Muy buenos días a todos. Gracias por su palabra tan llana, tan coloquial para nosotros. Es lo que hace falta. Y hemos hablado de todos los ángulos del tema de la juventud y la juventud introduciéndose a la política. Pero cuando uno va a, como decimos aquí de manera llana, a su misa los domingos, si vas a grupos de oración juveniles, no hay lineamiento, no hay de una manera constante, pública, en cualquier diócesis, en cualquier pueblo, en cualquier municipio, un mandato, o si hay un plan de nuestra Iglesia Católica para comenzar a incentivar a lo que hace tanta falta, a lo que hoy podemos aquí, que hay varios jóvenes o ejemplares de diferentes colores, diferentes sabores, que es lo que busca esta academia, que es un plan que si existe debe empezar a exponerse y debe ser el manto que se va tejiendo junto con esta academia. Pero sí tenemos que tener un lineamiento que venga de nuestra iglesia, sobre todo para los jóvenes, para que nos sirva de llamar a los otros, a los que, como dice la joven, están en el miedo, están preocupados, no se atreven, no quieren. Me pasó en mi caso personal de manera muy humilde, no lo escondo. Tenía mi sombra, tenía mis dudas, si lo hacía, si no lo hacía. Tengo un mentor que está con nosotros aquí, don Mario Paredes, que me dio el consejo sabio a tiempo. Y entonces conocí la academia el verano pasado, apenas hace un año, en agosto. Fue el paso que me convenció. Hago el llamado a todos los que están aquí, que tengan personas que todavía están tibios, que sí, que pasen adelante, por un concepto muy básico, y después les permito que me responda la pregunta. Si nosotros los buenos no entramos, le estamos dejando el espacio a los malos, que es una frase que comparto, amigo Lenín Campo. Entonces tenemos que empezar ya a ejecutar, a movernos y no solamente a opinar. No podemos jugar defensiva. Creo que es momento de hacerlo. A mí me toca, a partir de la exposición que ha hecho Monseñor Jesús, hacerles una propuesta concreta frente a este diagnóstico que se ha hecho de una necesidad de que los católicos se metan a la actividad política, de reivindicar la actividad política como un espacio donde la caridad se puede vivir a nivel social, presentarles la propuesta que se está realizando en 12 países de Iberoamérica, que es la Academia de Líderes Católicos, a partir de tres claves que nosotros consideramos como la identidad del líder católico. Nuestra identidad cristiana se debe a nuestra relación con una persona, y esa persona es Jesús Cristo, el Dios revelado. Es el Dios que entra en la historia y es el Dios que es el rostro del Padre. Nadie ha visto al Padre, nadie conoce al Padre. El que me ve a mí, dice el Señor, ve al Padre. Por eso que tenemos que rescatar este sentido de lo religioso cristiano en el Dios de la Biblia, que es la palabra encarnada y revelada en la historia. Por eso nuestra adhesión no es a una idea, como decía José Antonio, es a una persona, al Señor que nos mostró el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias por escucharme. Parte del problema que tenemos es políticos con una poca identidad. O sea, hoy son de derecha, el día de mañana de izquierda, y van saltando de acuerdo a la conveniencia política. No, lo que yo dije es, cuando hay un motivo de conflicto en la opción política que yo tengo con mi fe, prevalece mi fe. Y la academia lo que busca
es que el crecimiento que estamos promoviendo en estos líderes sea muy proporcional, tanto en la parte de formación personal, en la parte de formación en la fe, que todo es a la luz de la doctrina social de la iglesia, pero también en la formación con estas habilidades blandas que el mundo de hoy en día pues nos demanda, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que los programas que estarán ustedes teniendo en las próximas semanas y meses en cada una de las diócesis que se vaya presentando la academia, va a haber temas que tienen que ver con esta formación de doctrina social de la iglesia, pero también va a haber talleres de habilidades blandas como es el liderazgo, la negociación, la inteligencia emocional, marketing, un montón de habilidades que se tienen que ir desarrollando para también crecer en esa parte de aptitudes, pero que es importante que ninguna se despegue más que la otra, ¿no? En alguna ocasión vine, allá hace muchas décadas, como empresario, después vine como político, después vine como gobernante, después he venido como conferencista. Hoy vengo como algo mucho más importante, como católico. La academia tiene toda una riqueza que se ha ido creando por muchas personas, principalmente bajo la dirección de José Antonio, o siempre bajo la dirección de José Antonio, pero y con su trabajo increíble, dedicado, apostólico, pero con la contribución de mucha gente que la ha logrado incorporar. Un comité académico de primera, trabajando en ver los contenidos de los cursos. Hay cursos, hay cosas preparadas, no es una improvisación. Y si en cada diócesis surge el proceso de enseñar doctrina social de la iglesia de una manera práctica a personas que tienen ambición de liderato, es una ambición básica, buena, si es una ambición de servicio, poder para servir, no poder para servirse, busca del poder para poder en el poder servir, siempre servicio, siempre el principio de que es para el servicio, siempre es que es para los demás. Si logramos eso, podemos entonces encontrar una satisfacción enorme. De los principios que los políticos tienen que tener claro es que nadie puede servir a dos señores. Si usted se metió en política, usted tiene que tener una jerarquía clara de los valores. Si va a servir al pueblo y a su comunidad, usted tiene que tener esa claridad. Por eso el abad Lacordaire decía una frase que fue divisa de mi trabajo legislativo por muchos años: entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime, la ley libera. Efectivamente, la política trae muchas cosas, altas y bajas. No podemos bajar el ánimo, sino siempre seguir adelante. La moderación en el temperamento, pero la firmeza en la esencia, sin cansarnos. Yo creo que eso es importantísimo. No hay que ser grosero, no hay que decir mentira, no hay que ofender al otro, más bien hacer propuestas. Y cuando hay alguien que tenga una buena propuesta y le convenga al país, no tenga miedo en sumarse. Nosotros no somos los únicos que tenemos alguna idea. El buen católico también se suma al colectivo, a las cosas correctas, sin tener miedo. Y nosotros estábamos curiosos de saber por qué la diócesis de San Francisco es la primera que se involucra en este primer congreso de líderes católicos. Así que conversamos con su obispo, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, que nos cuenta por qué se involucró como obispo y por qué involucra la diócesis y esta universidad. Así que disfruten de este conversatorio con Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Pues, Monseñor, qué grato placer conversar con usted después de este evento. Una propuesta de la diócesis de San Francisco, de la Universidad Católica Nordestana, con el tema que le enciende la pasión y a mucha gente, la política. La política. Y trayendo esta academia, muchos se preguntan, ¿por qué San Francisco es que acoge la Academia de Líderes Políticos? Bueno, saludo a todos los
televidentes, saludo a la familia de Televida, que día tras día se pone en contacto con este canal tan importante para nuestra iglesia en la República Dominicana. Bueno, la coincidencia, como dicen, o como hoy llamamos la diocidencia, que dicen muchos, estando conociendo al don Mario Paredes, que ha trabajado mucho tiempo en la pastoral hispana en la arquidiócesis de Nueva York, me invitó hace un año a participar a dar una conferencia en la Academia de Líderes Católicos. Yo no sabía lo que era la Academia de Líderes Católicos. Yo conocía los católicos en la vida pública. Esa sí la conocía. Y le dije que sí, era para hablar sobre el bautismo como fuente de la misión del laico. Fui allá a Nueva York y me encontré que todo era preparado por la Academia de Líderes Católicos. Me interesé, vi el propósito, empecé a enterarme porque tenía que dar una conferencia sobre qué era la Academia de Líderes Católicos. Y dije, oye, pero qué interesante es llevar la Academia de Líderes Católicos a la República Dominicana para seguir esta gran, unirnos a ese gran deseo que hay de la formación de una nueva clase política. Y le hice la propuesta y dice, bueno, pues estamos buena mano, porque el primer requisito que sea que un obispo lo pida. Y como ya yo era obispo aquí en San Francisco de Macorís, me tocó pedirla, pues, al ser obispo de aquí, pues dijeron, pues vamos a empezar en San Francisco de Macorís. Para mí es un motivo de gran alegría que hoy se haya celebrado ese primer congreso, que siempre la academia se abre en un país con un congreso. Y a partir de ahí se hace tradición, cada año, a veces dos veces al año o una vez al año, hacer un congreso donde se reúnen las diferentes voces de los políticos del país para dialogar sobre temas importantes. La doctrina social de la iglesia, que es sobre todo la base donde se sustenta esta academia. Y hoy arrancamos y con mucho éxito, estaba previsto para 150 personas solamente. Y tuvimos que romper todo ese protocolo porque ya a la poca semana de abrir inscripciones teníamos unos 250 y ya se inscribió el doble, 300 personas. Wow. Participaron porque mostraron mucho interés, como usted dice, la política siempre despierta pasiones. Y qué importante es escuchar la palabra del Magisterio de la Iglesia que dice que los católicos, los laicos sobre todo, porque nosotros los obispos y sacerdotes no podemos meternos en política partidista, pero sí los laicos católicos están llamados a hacer política y a vivir esa gran misión del cristiano que es transformar la sociedad. Y si queremos transformar la sociedad, ¿qué mejor manera que a través de la vida política? Eso es porque muchas veces nos quedamos en la queja, nada más, señor. Solamente y que la cosa está mal y que todo los políticos partido... son ladrones. Ay, Dios mío. Oye, moronta. Que los políticos no sirven. Ay, tú eres bueno, que me estás viendo ahora. Tú eres buenísima. Ponte también. ¿Para qué? Para que no dejemos la política solamente a los malos. Porque si los buenos solamente vivimos quejándonos, ¿quiénes van a entrar? Los malos. No hay derecho. Y no va a haber cambio. Y no va a haber cambio, no hay derecho para quejarnos de que la política está mal si nosotros no nos involucramos en ella y aportamos a ella. Otro mensaje que me pareció muy interesante, Monseñor, porque usted habla de la formación, es que se diera en esta academia que tiene la diócesis, como es la Universidad Nordestana. Sí, siempre se busca que sea una universidad o una institución educativa que sirva de sede para así llevar los cursos, porque se trata de ofrecer muchos cursos, sobre todo en formación política, en doctrina social de la iglesia, para que los políticos estén formados, para que no solamente la persona, el buen católico, no puede decir, yo voy a entrar a un partido solamente para hacer carrera, o para ser diputado. O para hacer dinero. O para ser diputado, para ser senador, para que entonces hacer dinero. No, el católico tiene que formarse primero y saber que cuando entra a la política es una misión muy precisa, una misión muy importante a la cual Dios le ha llamado a transformar. Es más, se dice que la política es una de las de los ejercicios que la persona hace que más se parece a un sacerdote. Wow. O sea, porque es servir, ayudar al crecimiento, al desarrollo humano. Eso quiere decir, Monseñor, que la iglesia ve la política quizás en su justa dimensión y no como otros la ven. Correcto.
La Iglesia insiste, ya desde las primeras encíclicas sociales, se empezó a hablar de que los católicos deben de involucrarse en la política porque es la manera, la ciencia de la búsqueda del bien común. Y el cristiano, ¿qué es lo que quiere? El bien común, no el bien particular, sino el bien de todos. La Iglesia siempre ha visto bueno que los laicos se comprometan a nivel social y a nivel político. La Iglesia no es enemiga ni manda a decir que no hagan política, al contrario, que se involucren en la vida política. Bueno, monseñor, porque también tenemos que cambiar la idea de que la corrupción solo está en los políticos, en los partidos, pero tenemos una corrupción social que es de abajo, porque la gente se corrompe. El político que paga para conseguir un voto, pero el que coge el dinero para emitirlo, es un mismo nivel de corrupción, ¿no? Sí, Giovanni, no hay corruptos sin corruptores. Ay, Dios mío. No hay corruptos sin corruptores. Quiere decir que si los políticos, si hay políticos corruptos, porque aparecen corruptores en la vida pública y en la vida privada. En todas las esferas de la sociedad hay corrupción. Hasta, recordemos que en el tiempo de Jesús, los apóstoles metieron la mano. Ay, mi madre. Uno que metió la mano. Quiere decir que esa tentación de que cuando uno tiene cierto poder, meter la mano o buscarse más grande. Como la mamá de Santiago y Juan, que sí creyó que Jesús iba a ser presidente de Israel, sí, será, y le dice, oye, maestro, te pido que nombre uno, te ponga uno a la derecha y otro a la izquierda. Le estaba pidiendo que sea ministro de la presidencia y el otro, ¿cuál es el más importante? El otro, ministro y secretario de la presidencia. Sí, un administrativo y uno de ejercicio, el de comunicación también. Eso fue en ese pequeño círculo de Jesús. ¿Qué será ahora? Mucha mayor tentación. Y era la madre de ellos. La mamá, diríamos, señor Bretón, de Viva, la mamá de Viva, quería ya ponerle. Funcionario de Jesús. De funcionario. Ella confundió el reino. Sí. Y eso sigue siendo hoy en día. Ay, Dios. Cuando un católico ingresa a la política, tiene que saber que es una misión muy loable, cristiana, y que debe de rechazar todas las tentaciones, porque se le aparecen muchas tentaciones. El poder mal concebido y mal pensado se convierte en un corruptor del ser humano. Ay, Dios mío. Le hace daño al ser humano. Y es por esto que nosotros insistimos que cada político debe de saber a qué va a la política, a hacer el bien de la iglesia. Y si nuestros hermanos católicos se animan, pues que la comunidad los cuide, los apoye, los ayude. Porque, monseñor, hay gente que no vota. Y en este sistema democrático, el que no vota, vota por alguien. Porque deja fuerte una propuesta que el mismo que no quiere votar quiere salir de eso, pero a veces se encuentra en la encrucijada, monseñor, que dice, pero es que el otro por el que voy a votar tampoco me interesa. Ahora, el no votar es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Yo siempre digo, yo voy con gusto a votar. ¿Por qué? Porque es un derecho que nos dan. Se nos da por constitución. Un derecho que costó sangre. Hoy en día vamos a votar, señores. En el mundo, en la historia mundial, la conquista del voto costó guerras, costó sangre, costó muerte de muchas personas que entregaron su vida defendiendo que se le diera el derecho de elegir a sus autoridades. Y cada vez que vamos a votar, estamos ejerciendo un derecho, haciendo uso de ese derecho, pero sobre todo yo digo, dándole honor y agradeciendo a todos los hombres y mujeres que entregaron su vida para que hoy nosotros como naciones libres podamos votar. Monseñor, antes de concluir esta entrevista, ustedes los obispos nos han regalado el lema este año de vivamos la honestidad nosotros. Y hay que vivirla en este campo de la política y felicitarles como diócesis y como universidad y que nuestro medio Televida y nuestros multimedios Vida pues se pone a disposición también de usted y de la universidad y de esta nueva academia que entra, que no es nueva fuera, para nosotros sí, para que esto permee a todas las diócesis del país también. Un mensaje final para los televidentes, gracias, de Televida. Gracias, Giovanni, y gracias a la administración de Televida por poner este canal de vida, de amor, a disposición de la Academia de Líderes Católicos. Nuestra exhortación es que sigamos como buenos católicos, ayudando, motivando al bien, motivando a todas las personas para que seamos personas de bien, motivando a los niños ya desde pequeños
a enseñarle a actuar con honestidad, a actuar con el bien, a actuar de manera responsable. Y que el Señor siga bendiciendo esta nación dominicana, una nación de hombres y mujeres tan buenos, tan alegres, de personas de corazón abierto. Eso es un gran don que Dios nos ha regalado. Bendiciones para cada uno de ustedes. Pero definitivamente el trabajo práctico lo tendrá el rector de esta universidad, el padre Isaac García, con el que conversamos de cómo va a ser esto en la práctica, cómo él se siente de haber preparado durante este tiempo este gran congreso. Así que disfrutemos de este encuentro con él. Bueno, y después de concluir este importante congreso de política, de doctrina social, de formación, nos encontramos ya en esta sala que nos ha acogido la Universidad Nordestana con su rector, el padre Isaac. Padre, ¿cómo se siente de haber concluido este evento hoy? Y la universidad y su involucramiento, ¿es que la formación es tan importante en la política? Bueno, mira, lo primero es cómo me siento. Me siento pero muy feliz. Creo que ha sido un evento, un super éxito. Lo podemos definir así. Ha sido una convocatoria excelente. Te hago la historia. Pensábamos proyectar un evento de 100 personas. 2 semanas después ya teníamos 150. Tuvimos que subirlo a 200 y terminamos con 300. Cualquier partido político quisiera que fuera así también. Así que ya puedes imaginar cómo el interés que suscitó, sobre todo en la región. Y en este evento hoy tuvimos personas de Higüey, San Pedro, La Romana, Santo Domingo, Barahona y todo el Cibao. Wow. Y sobre todo la incidencia de la universidad de la región norte, Salcedo, Samaná, y algunas intervenciones que ustedes tuvieron de personas de Nagua también. Y nos tuvo a varios medios de comunicación aquí también. Así es. Entonces, la cobertura que ustedes le han dado al evento ha sido fantástica porque, según nos dijeron, los que estaban en los medios de comunicación, Radio Inmaculada y ustedes, teníamos en los momentos de conferencia personas de toda la geografía nacional e internacional. Lo que da ya de por sí un impacto muy positivo sobre el evento. Pero el impacto no es solamente porque hayamos tenido mucha gente ni porque se haya visto en todo el territorio, sino por las ideas debatidas, por las personas involucradas, por los conferencistas y sobre todo porque teníamos prácticamente todos los partidos políticos, candidatos actuales a diferentes posiciones, ministros, expresidentes de República como el de Costa Rica, y una gama de personas que o han pasado por posiciones políticas o se están preparando para las próximas elecciones. Eso dice que la gente tiene deseo de aprender, de debatir ideas con contenidos y que tiene necesidad de que la iglesia se preocupe por ellos. Y en escenarios donde no le sean adversos ni se compliquen, porque aquí eso de tener varios partidos se pudo haber ido de la mano, pero fue un diálogo en paz. Todo el mundo ha respetado las ideas. Todo el mundo ha podido ver que en estos espacios que se crean en República Dominicana por primera vez, digámoslo así, en esta modalidad, le vamos a dar la oportunidad de que las personas se formen, que las personas compartan con otros partidos, defiendan sus propias ideas y que todos nos enriquezcamos. Por eso, como Universidad Católica Nordestana sede de este primer evento, este primer congreso de líderes católicos, se siente más que orgullosa de haber cumplido con el primer momento, que es la reunión de todos estos líderes nacionales e internacionales. Nosotros no es que empezamos de cero como universidad. Nosotros tenemos en todas nuestras carreras como materias transversales de todas las carreras lo que es el tema de doctrina social de la iglesia, que ha sido el gran debate de aquí. Ningún estudiante de nuestra universidad sale sin saber lo que es la doctrina social de la iglesia católica y de nosotros. Temas de medio ambiente, que también es muy importante para el Papa Francisco y nosotros. Temas como, por ejemplo, el humanismo cristiano, que es la base de todo lo que hacemos. Temas como la ética, los valores. Nosotros tenemos en nuestra universidad congreso dedicado a los valores. Y en la doctrina social de la Iglesia, conocer todo lo que son las encíclicas del Papa, de los Papas, desde León XIII hasta el Papa Francisco, lo que son las
encíclicas sociales de los papas. Y eso significa que hay una incidencia directa en que el ingeniero, el médico, el odontólogo, el arquitecto, el economista, el contable, el administrador que se forma con nosotros tiene una base social que le dice, tú no te vas a graduar para hacerte rico, tú te vas a graduar para servir. Tú vas a ir a la política porque tú necesitas ofrecerle tus cualidades, tus dones, tus talentos a aquella gente que está esperando una tabla de salvación, que puede ser tú, y más todavía si es un cristiano. Por eso se insiste tanto en nuestra universidad en esa formación integral, que es ciencia, pero también son valores, también es doctrina social de la Iglesia. Y por eso entonces, hasta ahora nosotros, bueno, aparte de que tenemos diplomados, no tenemos carreras propias de teología o de doctrina social de la Iglesia, pero sí formaciones puntuales para que todo el que salga de aquí salga con sensibilidad social, política, de bien común, y cuando salga allá afuera se recuerde que hay gente que necesita de él, que no es el profesional que se tranque en su puerta para que vayan porque él es el gran Dios, sino que es el que sale a recibir esas personas que tocan a la puerta porque no tienen cómo pagarle. Bueno, es que ustedes lo que hicieron fue que el gran pastel de la doctrina social, en vez de enseñarlo en una carrera, lo distribuyeron en todas. Es una maravilla porque ahora, a un año de las elecciones, en el momento que se celebra este congreso, el capítulo 8 del compendio de la doctrina, y yo invito a que todos los la descarguen, en ese capítulo 8, la Iglesia hace años que habla de la política. La universidad lo ha asumido y le da forma a través de esta nueva visión, digamos así, porque ya están varios países, pero lo asume desde San Francisco. Sí, sí. Padre, felicidades, un mensaje final a los televidentes de Televida. Gracias. Para Televida y todo su público, bueno, somos conocidos ya, yo quisiera agradecerle su presencia desde tempranito aquí con nosotros, poder haber proyectado todas estas conferencias para que le llegue a cada uno de las personas que dependen de ustedes para formarse también en la doctrina social, y decirles que como esta escuela de líderes católicos que se inicia tiene su fundamento en esta diócesis, en esta universidad, y desde aquí la vamos a hacer que llegue a muchas partes, incluyendo a través de Televida. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y que el Señor me les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay. Algunas de las personalidades que estuvieron presentando temas en este congreso conversan con nosotros y nos dan su parecer de lo vivido en el día de hoy. Monseñor, en este espacio Iglesia en Salida, hoy usted ha tocado un tema sensible para el pueblo dominicano, la política. Muchos le tienen miedo, usted ha invitado a que entren católicos, jóvenes, y ha dicho un tema, la Iglesia no es solo sacristía, es también pueblo de Dios. ¿Qué mensaje le tiene a nuestros televidentes de Televida? Fíjense bien, el propio Jesucristo, en el mismo corazón del judaísmo, hizo una propuesta de codificar y cambiar ciertas sanciones, principalmente su estilo de vida. Él no estaba haciendo ciencia política, está dando propuestas de humanismo. Pero la política es humanizar la sociedad. Y por eso la misión de la Iglesia es orientar y animar a que los jóvenes, los adultos, mayores, todo el mundo, humanicen esa ciencia. Porque se ha decabrentado, se ha dañado, la han manipulado, y muchas personas que no tienen capacidad para eso lo están realizando la acción política. Entonces, vamos a volver a la raíz fundamental de esa ciencia tan noble, que es la búsqueda del bien común. O sea, que usted cree que tiene arreglo, monseñor. Tiene arreglo. Tiene arreglo. El arreglo depende de que los jóvenes entren. Aunque hay una que los católicos entren. Hay una corrupción del pueblo, monseñor. Muchos creen que nada más es de los políticos, pero hay una corrupción del pueblo que hay que trabajar también. Exactamente. Es una cultura ahí que hay que remover la mata de la cabeza a los pies. El eje central del evento del día de hoy era echar a andar aquí líderes católicos, y tenemos a José Antonio Rosas de México. José Antonio, ¿qué te ha parecido todo el día esto aquí en República Dominicana para nuestro medio Televida de la Arquidiócesis de Santo Domingo? Estamos muy contentos de la Academia Internacional de Líderes Católicos, que la Academia ha llegado
al país donde llegó la fe en este continente. Partimos en San Francisco de Macorís y de aquí se va a ir extendiendo en todo el país. O sea que realmente nosotros los católicos estamos llamados a entrar en el mundo de la política. Sí, ¿Por qué? Porque la academia responde al llamado del Papa Francisco, del Papa Benedicto, de Juan Pablo II y de la Iglesia, que la fe tiene consecuencias sociales. Y lo que San Juan Bosco decía, un buen cristiano es un buen ciudadano. La academia estamos formando a esta nueva generación de líderes católicos que van a transformar el continente. Wow, y el Papa lo acaba de decir también en la JMJ y también un pedido del arzobispo de Panamá en la misa latinoamericana. Estuvimos allí transmitiendo desde nuestro medio. Jóvenes, no tengan miedo de entrar en esa vida porque un cristiano marca la diferencia. Y no podemos contaminarnos tampoco, no ser corruptos tampoco las personas. Siento que la política, a veces solo pensamos que la corrupción está en los políticos, pero también está en la gente. Y tenemos todo que aprender de esa doctrina social que hoy comentaban. Así es, la Iglesia nos da una herramienta para poder entrar en el mundo público y es la doctrina social de la Iglesia. Y la Academia busca formar, difundir y dar a conocer este gran magisterio de los papas en su enseñanza social. Bueno, te agradecemos mucho y queremos que cuentes con nuestro medio también para la promoción de la academia y ya más adelante estaremos compartiendo contigo. Envía un mensaje a todos los televidentes de Televida, por favor. Muchísimas gracias, un saludo a todos los televidentes de Televida. La Academia de Líderes Católicos llega a República Dominicana, está encabezada por Monseñor Alfredo de la Cruz, obispo de San Francisco de Macorís. Los invitamos a que participen. Nuestra página web es www.líderescatólicos.com. Un enorme placer y un gusto poder saludar a toda la audiencia de Televida. Es importante seleccionar a quién se apoya. Hay que apoyar a los políticos que tienen una visión de valores, que tienen un compromiso con esos valores y que defienden nuestra cultura judío-cristiana, greco-romana, a los que tienen fe trascendente en nuestra religión católica. Eso nos encamina en una buena solución. Hay que discernir, hay que escoger. Gracias. Hermano, amigo, dominicano Ramón Dayá Ureña, que hoy pues, nos has regalado al final el cierre de este gran evento. ¿Cómo te has sentido durante todo el día? ¿Lo que has visto? ¿Cómo la gente lo recibió? ¿Cómo te sientes? Mira, primero que todo, gracias a todas las personas que lo siguen ustedes, a los que es el canal original, el canal de Dios, por los medios convencionales, tradicionales, por los medios digitales. Hoy es un día de regocijo. Hoy es un día con mucha satisfacción, un auditorio lleno, un auditorio con personas sensatas, con los pies en la tierra, altamente educada, de todos los rincones del Cibao, de la provincia. Entonces, eso es lo que se busca. Habían aproximadamente 14 jóvenes aspirantes, alcalde, a regidor, a diputado de aquí, de esta región noreste, San Francisco de Macorís, zona aledaña, que es bastante populosa la zona aledaña. Tenemos La Guarna, Cenoví, El Limón, Tenares, Villatapia, por aquí hay un sinnúmero de comunidades que la conozco toda muy bien, Pimentel, Los Molondrones. Entonces, viendo cómo se dieron cita, es una gran necesidad que vinimos a cubrir. Es una academia de líderes católicos, que lo que está buscando es, no es sumar que hay 30 líderes, 50 líderes, no, sino que el liderazgo entienda su rol, que es ocupar las cámaras altas y bajas en la política, esto para formar políticos, y que las cámaras altas y bajas tienen que ser ocupadas por nosotros los buenos y no seguir dejando el espacio a los malos. Entonces, lo que estamos haciendo es una concientización a través de su presidente, José Antonio de la Rosa, de su comité ejecutivo, don Mario Paredes, el expresidente de Costa Rica, que estuvo con nosotros aquí, al igual que don Mario Paredes, Miguel Ángel Rodríguez, y el representante de México, de Guadalajara, el señor Arellano. Personas que vienen a aportar, a sumar, de mucha relevancia, pero humildemente vienen a descubrir un nuevo liderazgo. Y a decirle que no importa el color o sabor que usted pertenezca, hay que ejecutar, hay que traer la ética, hay que traer discreción de regreso a los cargos políticos y limpiar la imagen de esto que están ocupando. Y a nosotros los votantes, ¿qué nos queda? Porque bueno, es una propuesta para que ellos entren, pero nosotros tenemos que hacer también nuestro papel, que es elegirlos. ¿Qué le queda al votante? ¿Qué le queda al civil? ¿Qué le queda al feligrés? Denunciar,
anunciar, solicitar, pedir, reclamar. Nosotros legislamos, en mi caso soy precandidato a diputado ultramar por Estados Unidos, la circunscripción número uno, Estados Unidos y Canadá, por el Partido de Fuerza del Pueblo, como el presidente Andrés Fernández. Entonces, ¿qué hay que hacer? El civil tiene que ponerles cuenta clara qué le hace falta a su comunidad, a su municipio, a su región, a su provincia, y que el legislador sea un reflejo como debe ser. Y pongo siempre ejemplo Estados Unidos. Tú coges un estado obvio, primer mundo con tercer mundo, sino para, basado en esto, ir mejorando. Todas las ciudades de Nueva Jersey, que es un estado donde habito, tienen una cancha de basquetbol, dos o tres canchas de tenis, uno o dos estadios de pelota. Yo no entiendo, siendo que estemos ahí, estoy diciendo que hay que revisar cómo se usan los fondos públicos y por qué, por lo menos por región o por zona sur, este, norte, oeste, puede haber un estadio juvenil, un estadio de béisbol profesional, para que la juventud utilice estos estadios y fomente el deporte nacional. Y entre esas otras medidas, entonces el liderazgo, los diputados que ganan en una contienda electoral que está 8 meses, por eso lo traemos, por eso lo incluimos, porque hay que crear opciones nuevas, generar nuevos recursos, generar nuevas ideas en los congresos, en los curul, en las cámaras altas, en las cámaras bajas. Pues envía un mensaje final a los televidentes de Televida para que sigan apoyando estas iniciativas. Involúcrense en la política, pero la política ética, la política con discreción, la política sana. Ya es suficiente solamente decir la política es mala, la política es corrupción. Sabemos que hay actores que lo han hecho mal, sabemos quiénes son, pero nosotros los buenos tenemos que empoderarnos y poner el ejemplo. Gracias. Y también estuvimos conversando con varios de los participantes en este congreso que se interesaron en los contenidos que se propusieron aquí y que desde este mismo espacio durante la celebración del congreso estuvieron conversando con nosotros, así también como algunos que pudimos hablar con ellos dentro de la sala. Así que vamos a escuchar estos testimonios de lo vivido aquí. Sí, realmente una plataforma perfecta para nosotros como cristianos católicos poder pues edificarnos desde la misma doctrina social de la iglesia, ver cómo podemos impactar de manera positiva y prudente, edificante, las políticas públicas para una mejor sociedad dominicana. Magnífico. ¿Cree usted que la política hoy necesita una inyección de contenidos como este? Claro, de verdad que yo me siento feliz y honrada de poder ser de la Iglesia Católica y también política. Y felicito la gran decisión de nuestra Iglesia de integrarse, de participar por lo que decía Mahatma Gandhi, más atroz que la maldad de lo malo es la indiferencia de los buenos. Entonces los buenos que estamos en la Iglesia debemos estar en la política para impedir que personas con malas intenciones puedan ocupar los puestos que deberíamos ocupar personas que tenemos los valores cristianos. Participar en la política. Pero, ¿por qué? Porque precisamente por la motivación que me hizo el padre de mi parroquia, Padre Oscar, aspiré a diputada y como católica pude representar los valores de la iglesia cuando por 2 votos, 2 almas conscientes, evitamos que fuera aprobado el Código Penal con el tema de la orientación sexual. Es decir, nosotros necesitamos la gente con valores cristianos en el Congreso y en todas las áreas de poder. Mira, yo soy egresado de esta Universidad Católica donde está y docente, fui director de extensión y estoy aspirando a la sindicatura de San Francisco de Macorís. Y yo creo que el hombre honesto, el cristiano, el católico, no puede quedarse agachado, tiene que ser una persona comprometida, porque la doctrina social de la iglesia dice que el hombre comprometido, el hombre de verdad es el que se arriesga, y Cristo se arriesgó al punto de dar la vida. Entonces nosotros tenemos que ser el fermento de que los jóvenes, no solamente los jóvenes, las mujeres y todas las clases sociales sepan que la política no se gana con dinero, se gana con gente y valores, y la sociedad rica en valores necesita de nosotros. Y la mujer, yo veo aquí una mujer, muchas mujeres, ¿qué les recomendaría a las mujeres en este tiempo de hoy con este tema de la política, lo social, la preocupación por la juventud, por la mujer? Que se integren en todo lo que puedan, en todo, que se integren en todo, principalmente en la iglesia. Muchas gracias.
Lo vimos preguntarle a Monseñor Castro y hacer una exposición como candidato a un puesto electivo aquí en San Francisco. ¿Qué le ha parecido este congreso? Así es. Primero preséntese. Inicialmente decirle a toda esta teleaudiencia y a la comunidad católica en sentido general que un servidor es Joaquín Antonio Peña Gramontes, precandidato por el municipio de San Francisco de Macorís a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo, y que en cuanto a la pregunta que nos hiciera, debo decir lo siguiente. Nos complace sobremanera esta apertura totalmente en 360 grados que da la Iglesia y este llamado de compromiso para asumir y promover el liderazgo auténtico comprometido con los mejores valores, con la sociedad, con el medio ambiente, con cuidar esta nuestra única casa que es la tierra y sobre todo preservar la dignidad, la integridad y el desarrollo de los seres humanos. Me satisface como no imagina saber que hablo con un compañero salesiano que como yo abreviamos en días de nuestras infancias a lo que fuera de algún modo la bujía inspiradora del desarrollo del liderazgo que hoy día pretendemos desarrollar. Y abrazamos en la más extensa de la palabra este nuevo compromiso y asumimos este compromiso en toda la medida de la palabra. Solo dejamos a Monseñor y a todo su liderazgo en sentido general, que nos digan en qué medida nos podemos sumar a ellos y cuenten, por supuesto, con nosotros. ¿Cree usted que es posible limpiar la política de lo que hemos visto sin sacar que ha habido exponentes que han colaborado con una práctica justa de la política, pero también que se ha permeado y muchos ya han perdido la esperanza? ¿Cree usted que hay esperanza? Yo creo que la sociedad, siempre que hay una crisis, es el mejor momento de relanzar las cosas. Yo creo que la crisis misma del liderazgo en sentido general ha sacudido la simiente del mismo y hoy nos pone a nosotros a reflexionar y a hacer la catarsis necesaria, a unirnos en todo el sentido de la palabra, lo de aquí, lo de allá y lo de acullá, para garantizar, promover ese nuevo liderazgo. Y además, desde la doctrina social de la Iglesia. De la Iglesia, con la cual de algún modo tenemos completa coherencia en todo el sentido de la palabra. Mándele un mensaje a los votantes católicos que necesitan aclarar por quién ejercen ese derecho. Excelente. Que tenemos como ciudadanos. Excelente. Bueno, pues gracias por la oportunidad que nos dan. Amigos nuestros, votantes todos católicos de toda la República Dominicana y del mundo, les exhortamos a que hagan que la clave del asunto está exactamente en sus manos y que procuren votar por personas a lo que ustedes le conozcan sentido de arraigo con la comunidad, que hayan estado permanentemente defendiendo el bien comunitario y el bien común y procurando las normas y el buen vivir entre los seres humanos. Que procuren ustedes promover en todos los escenarios del liderazgo, no solo político, sino social, académico, en fin, a seres humanos comprometidos con la vida, comprometidos con los principios y las buenas costumbres del desarrollo de los seres humanos y de nuestro planeta Tierra. Ese es nuestro compromiso y esperamos también, por supuesto, contar con su apoyo y respaldo. Muchas gracias. Primeramente agradecer a Dios la oportunidad de pertenecer y participar a este congreso. Este es una gran oportunidad que nos ha enseñado ver cuántas oportunidades tenemos en la política. Tenemos que ir rompiendo con el hielo, con los prejuicios de que las personas que no tienen grandes millones no tenemos derechos a aspirar. Y debo decirles que en nosotros están los mejores sentimientos de ir apoyando la humanidad,
de humanizar la política, de trabajar con la conciencia social. Soy Inocencia Taveras, precandidata a diputada por la Fuerza del Pueblo, y gracias por invitarnos a este importante congreso. Bien, la verdad me ha parecido muy interesante. Es muy importante involucrar la vida social dentro de la iglesia y viceversa. Para mí ha sido muy interesante todos los charlistas. Me muero ya por seguir escuchando más de lo que nos tienen preparado en este congreso. ¿Cree que los jóvenes es verdad que deben entrar en la política y en la política partidaria? ¿No tendrías miedo? Claro que sí, debemos entrar, porque si queremos un cambio tenemos que hacerlo nosotros mismos. Vamos a ver qué opinan las mujeres. Bastante interesante, claro, porque así podemos llevar todo lo que nosotros hemos aprendido del Evangelio y todo lo que tenemos a la práctica en la vida política. O sea, ¿tú crees que desde el Evangelio también se ha venido hablando de que nosotros no podemos ser indiferentes? Hoy nos han hablado de que Jesús actuó ante las dificultades, la pobreza, las miserias. ¿Crees que la iglesia ha hecho hoy un llamado importante para nosotros como católicos? Así es, como se decía en una de las conferencias, tenemos que hablar con los más pequeños, trabajar por ellos, y así se puede hacer la diferencia. Gracias. Más jóvenes, ¿qué piensa de esto que hemos vivido hoy? Bueno, realmente considero que es muy importante. Así mismo nos envió el Papa Francisco a que no tengamos miedo, a que nos atrevemos al cambio. Entonces creo que eso es importante, tener la iniciativa de nosotros los jóvenes. Para ir terminando ya un día largo, ¿qué comienza hoy? No creo que le quede duda a nadie que es la academia. No creo que haga falta demostrar ningún músculo después que vieron los expositores que tuvimos aquí hoy. Aquí habían 14 jóvenes aspirando a regidores, a diputados y alcaldes, solamente de esta región, del Partido Humanista, del Partido Reformista, del Partido PRM, de Alianza, de Fuerza del Pueblo, y todos vinieron por voluntad propia, por invitada por universidad, y participaron de una manera muy cívica, muy civilizada, y eso es lo que esto busca. Porque me dijo una palabra que me captaron el primer día que llegó nuestro querido amigo, ex presidente de Costa Rica, y me dijo: la imagen de República Dominicana de los últimos 20 años es una imagen limpia, es una democracia estable, con un hemisferio, una región, que no vamos a entrar en ese tema, que sabemos cómo está. Estamos buscando líderes para ayudar a descubrir nuevos líderes, para formar. Uno nunca deja de aprender. Cuando usted ve un panel como esto, y lo dijo un poco Arellano desde Guadalajara, uno sabe ya lo pequeño que uno es comparado con la magnitud de las experiencias de lo que es un ministro, un expresidente, de un obispo, de un padre que tiene un cuerpo estudiantil tan grande, don Mario Paredes. El joven que soñó esto en su cabeza, José Antonio de la Rosa, todo el crédito a él, que consiguió por sus medios aquella primera vez llegar al Papa, y que el Papa abrazó la intención inmediatamente y se hizo viral, que estamos ya, según dijo anoche José Antonio en una cena, en 41 diócesis a través de todo el hemisferio, incluyendo en Europa, que estamos en 12 países. Hay una frase del Papa Juan Pablo II que dice lo siguiente: la peor prisión que puede tener un ser humano es una mente y un corazón cerrado. La academia queda abierta, queda inaugurada para todos ustedes hoy. Gracias del corazón, compartan con amor, sean líderes con juicio, con criterio. Muchas gracias, pasen buenas tardes.
Agradecemos su atención en este programa especial de Iglesia en Salida que hemos hecho en la Universidad Católica Nordestana de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Y a través de estos testimonios se ve cómo la Iglesia está preocupada, sobre todo en este tiempo, por el tema de la política, la participación de laicos en la política. No es primera vez que nuestra Iglesia habla de eso, pero en este momento es crucial el tema de la formación, el tema de conocer la doctrina social de la Iglesia. Y reitero, el capítulo número 8 del compendio nos invita a conocer sobre lo que la Iglesia piensa de la política, y por eso hemos querido en este programa del día de hoy de Iglesia en Salida compartir con ustedes esta preocupación y esta iniciativa que ha sido desarrollada aquí. Yo soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida.